Cuando calentó el sol, bajó la temperatura. Por si te lo queda. Se calé. Y Leti, ¿y tú estás teniendo sal? Que Kalimba va a hacer el desayuno. ¿Cuántos huevos vamos a hacer? ¿Cuántos, Leti? ¿Cuánto? La docena. Ella no, porque dijo que le iban a traer comida. ¿Así dijo? Yo le pregunté. Porque nada me cuesta mandarle, ¿va? No, no me dijo que me van a traer. Está cambiando. No, es que su bebé también de ella, ¿verdad? ¿Y eso fue para allá? ¿Y dónde está la aceite? ¿Y dónde está la... ¿Ah? ¿La cebolla? ¿Ah? Ah, el aceite. Yo no traje aceite. Cállate vos, hombre, y eso va a dar allí. Y si hace algo, se tiene que hacer bien hecho, si no, mejor no se hace nada. Guay. Tiene sí, una pepita metió. No le das explicación. Aquí está mi amado esposo y mi hermano Kalim. No se llevan. No se llevan. Solo contradiciéndose. Ella le echó. Sí, agarró filo. Necesita una lima de afilar, no de comer. ¿Y dónde lo compró? Nos lo regalaron. Ah, ¿qué verdad? Es que sí hay que apacharlo primero con piedra. ¿Ahorita vas a cocinar huevitos? A la ranchera. Ah, a la ranchera. Cariño. No, huevos con tomate. Uy, chica, pero como que a todo va a hacer, vamos a ir al trazo con gente al fuego. Hombre, cuando yo me acosté en la maca no había tanto frío. Después me levanté porque no aguantaba el frío. Qué como que cuando empezó a salir el sol, bajó un poco de hielo. Todavía hay frío, ¿eh? No, ahorita ya no. Pero anoche había frío. Y ese patojito, por eso lo dejo así, mira, porque no me gusta que uno ni se le cerra. Yo no dormí nada. ¿No le gusta? No, hombre. Yo sí dormí. Ahí en el cuarto como que había un ratón, como roncaba el ratón. Este es el parque, no se llevan. ¿A tal vos? ¿Vos? Ahí está. Leti, déjelo, él me entiende, está de lado, está Leti. ¿En qué barrio va? Tráela pues. No, es que es la bolsa, es que vos vas a salar todo eso y está jodido. La bolsa es. Muy grande la tabla. Sí. Quítate ahí porque esto va a agarrar juego ahorita. ¿Se echaba la otra cabina celeste? ¿Cuál? La tabla. La misma la que me trajo. Está bien. Bueno, está bien. ¿Quién iba a cocinar? ¿Ella iba a cocinar o vos? Ah, pero yo me la trajo vos. Yo le hago caso. Tráeme una paleta vos, apúrate. No, solo bombones, ahí vos. Kalim haciendo huevitos para el desayuno. Huevos con tomate. Gracias, Leti, muy amable. La vuelta del gordo. Oh, checa.
Cállate vos, no tenés nada que hablar, mamá. Después que salió el somatón en la piedra donde el espíritu chocarrero lo levantó. Vos todavía crees en la ciguanaba, vos. ¿Qué le quitaron al pelo? No, le falta todavía. Madeline se levantó bien temprano. Madrugó. ¿Qué? ¿A vos? Qué rico. Ah, pues fue no la inauguración de la feria. Sí. Con el ducal. ¿Qué largo se va a pasar el paso para el trabajo? ¿Y viene todos los días, ven? Sí. Ahí viene. Mira, otra vez. ¿Qué preguntadera tiene? Pero yo es que quiero ver a medio salón bailando a Carlín. Bailaba ella. A la medianoche. ¿Hm? No hay nada. Nada. Ni una garnacha pudieron jalarse. Dijo que hay garnacha. No habían. No había mucha gente. No había nada de traer. No habían garnachas. No había nada de cantar. Jalinja. A solos. Majunches. Ja, te costó pelarlos. Para tres mesitas. ¿Te espera un ratito que hay azúcar? ¿Para el café? No, le tío. Yo voy aquí. Ya hizo el desayuno. Ya quedaba una bola de jabón, una bolsa de la cabeza y dos libras de azúcar. ¿Y los canalitos? ¿Lo qué? Blanca Nieves, ¿no? Ella, Blancanieve y los siete enanos. Sentate, Cali, ya trabajaste. Serví, mire, va a vos. Hermana, serví. Es que no hay azúcar, mire. No hay azúcar. ¿Nombre para café? Nosotros tomamos el café sin azúcar. Nosotros, ustedes. Cali, no sé. Ya va a venir. Me prestan platito. Mi sangre es dulce, vos. ¿Le echas una gotita de sangre a tu café? Eso cabrón, no, mira vos. Voy a hacerlos. Para que no me estés pidiendo muy seguido. Dios, ni para el arranque, ni para el caliente. Cabal. Ni para el arranque. Pregunté si se servía y dijiste que no. Bueno, a ver qué opinan los suscriptores de ustedes dos, que solo peleando se pasan. Adelante, mi hermano, buenos días. Buenos días. Saludos desde Chiquimula, dice. A otro. ¿En serio? ¡Ah! ¡Ay, qué rico para la ensalada de mango! Aquí también hay. Sí, gracias. ¿Y por qué? No, porque es que vamos a hacer una ensalada de mango. Lo que pasa es que mi hermano vio quién era el que tenía más hambre. ¡Ay, qué rico! ¿Ese mango se puede comer así, pues? Sí, delicioso. ¿De qué es, pues? Es aquel mango que solo así sazón se come. Pero maduro también, bien rico. El maduro solo así en fresco. Porque como que fue de papaya. Ajá, es que, sí, sí. Es que todo fresco, porque como agarra gusano y la licuadora, lleva todo. Por sola. Uh-huh. No es que viene que se va a madurar mucho, si caen ellos solos. Ah, se deshace. Ah.
¿Ustedes solo se pueden comer así cuando están salados? El gordo dice algo penoso para comer. Sí. Va que nos dijo algo penoso. Están los trozos. Gracias por mi manguito, René. Hay unos. De veras. Más al rato vamos. Hay que cortar para hacer la ensalada. Es sabroso, hermano. Siéntese, don René. Le traje a enseñar cómo quedó la Biblia. Ah, la carga ahí. Uh-huh.